ya estamos en la calle. No sé si antes ha llegado grabado o no, porque creo que me he equivocado y he pinchado el micrófono en otro lado. Es que tiene el auricular y el micrófono en el mismo lado casi, entonces me confundo. Y nada, ya hemos desayunado y ahora vamos buscando el ex convento de San Giovanni. Y ya, ayer no pasó por suerte, pero hoy ya el GPS se ha perdido, como había leído en internet que pasaba. Suponía que había una calle que no existía. Eso no es perderse. Se ha perdido. Eso no sabe dónde está la calle. Y nada, nos estaba obligando a girar a la derecha y no podíamos girar a la derecha, así que... Pero vamos a la derecha. Es lo que te he dicho, que hay muchas calles que tú vas andando y parece que están cerradas, pero... Te lo iba a decir, digo, tenemos que ir a la derecha, pero yo no me voy. Pero el caso es que no hay. Vas a la izquierda. Pues sí. O no, en la derecha, ¿eh? Pero... Se está perdiendo. Bueno, ahora se supone que tenemos que ir a la izquierda. En este puente. Ah, mira, la gente está girando a la izquierda. Sí que gira. ¿Ya se ha hecho de noche? Os pondré por ahí lo que hemos cenado. En verdad no es de noche todavía, son las 7 y pico, o sea, pero fijaos la luz que hace a las 7. O sea, es que es verdad que está en Venecia, no sé si sabéis dónde está, pero yo la verdad que hasta venir esta vez no sabía exactamente situarla. Pero está al norte de Italia. Yo no me lo esperaba tan al norte. Y al norte. Sí. Y vendrá hasta más alto, yo creo que Cataluña. Sí. Así que lógicamente anochece antes. Y de todas maneras ya os explicaréis mañana un poquito de Venecia, porque es curioso. En verdad, Venecia no era italiana hasta hace nada. Que yo siempre he pensado que era italiana de siempre. ¿Italiana? No. Venecia era Venecia y ya está. ¿Italia no? No. Y bueno, pues hoy por la mañana hemos estado en el convento de San Giovanni. Sí. Bueno, hemos intentado entrar, pero hemos llegado tarde, porque nos ha perdido el GPS y cuando hemos llegado pues ya era tarde. De todas maneras, de ese convento estaréis viendo por ahí imágenes, pero lo que quedan es una reconstrucción, porque creo que en la época de... O sea, al principio era un convento de dominicos o algo así, que el... ¿Cómo se llama? El dogo. De aquí de Venecia, que era el jefe. Esta cámara pesa mucho. Pues le dio a los dominicos, bueno, no sé si era dominico, pero da igual, una orden religiosa, un montón de terreno, pero eran terrenos así semipantanosos, y esta gente decidieron construir ahí su iglesia. Pero en la época de la invasión francesa, Napoleón decidió que esa iglesia ya no iba a ser una iglesia, iba a ser un hospital, y al día de hoy sigue siendo un hospital. Lo que pasa es que se puede entrar y teóricamente está chulo por dentro. Pero bueno, no lo hemos visto. Ahí hemos ido a las vistas esas del té Fondaco de Techi o algo así, lo pondré por ahí en algún lado. Y eso necesita, si queréis ir, tenéis que ir por la izquierda. Tenéis que ir con cita previa. No sé de qué estabas hablando. Eso es gratuito. Pero hay que ir con cita. Lo del convento no tengo ni idea si que pagan, porque la verdad es que en internet no pone nada. Pero yo toda la información que he encontrado pensaba que era verídica hasta que me di cuenta de que en contra. Más tarde lo miraba, iban cambiando los horarios y los precios también iban cambiando. Y de hecho al venir aquí, a lo mejor el barco nos costaba 7,5 y ahora cuesta 9,5 por toda la cara. Con lo cual me imagino que eran precios de prepandemia, como siempre os digo. Eso ha cambiado un montón. Y eso, que lo de Fondaco de Chechi ese, o como se llame, es un comercio en plan Corte Inglés, pero mucho más, o sea, se ve que tiene más caché. Sí, todas las marcas que tienen son caras. Muy caras. Y, pero bueno, un montón, ¿eh? O sea, subir arriba es gratuito, pero necesitáis tener cita previa, entonces lo buscáis por internet, os metéis en su página
y directamente, bueno, si me acuerdo lo pondré abajo en la parte de información, pero directamente os podéis apuntar a la hora que sea, es un cuarto de hora la visita. No hace falta estar el cuarto de hora realmente, pero merece más la pena, yo creo, eso que subirte a campanario de a campanile de San Marco, por ejemplo, que vale 8 o 10 euros, no sé si no han cambiado el dinero. No, pero además que las vistas desde allá arriba son muy buenas, se ve bastante chulo. Bien, la verdad. Bueno, un montón. Se ha vuelto a perder y estamos buscando cómo llegar a la Plaza San Marcos. Y supongo que cuando lleguemos habrá que hacer muchas colas, por lo que he leído en internet. Pero hemos llegado a una plaza con una torre torcida y parece que tenemos que volver sobre nuestros pies. Sí. Tampoco es la antigua, porque no sé si se destruyó por un incendio, por un terremoto, qué le pasó, pero algo le pasó. Y creo que el dogo, o no sé, alguna la figura a lo mejor religiosa de la época, pidió al pueblo de Venecia que aportase para recuperar su basílica, que era antigua, es de las primeras, no sé de qué año era, pero... Bueno, si tenéis curiosidad, buscáis en Wikipedia o en Google o donde sea y ahí lo tenéis, pero que era antigua. Y la reconstruyeron y a día de hoy pues tiene un montón de cosas. Bueno, es dorada por dentro, sí, por fuera está muy chula. Está muy, muy chula. Además, ¿no? Es que impone un montón, porque, o sea, ¿no es lo que le estaba contando yo antes a los papás, tío? O sea, yo sabía que íbamos ahí a la basílica, pero no sabía exactamente cómo era la plaza porque... No había tenido la idea de mirarlo antes. Y cuando estábamos llegando a la plaza, había un montón de ventanas y dije, ah, vale, guay, esto, una plaza está chula, tal. Y me giro, veo la basílica y yo... me petó la cabeza. Mola un montón. Está muy guapa. Yo lo había visto por fuera. Bueno, yo no es la primera visita que hago a Venecia. Yo sí. Pero lo que pasa es que la anterior fue con el instituto. Y un viaje de primero de bachiller, no de segundo. Y hemos venido por ahí, yo creo, ¿no? Sí, me suena. Y nada, que ese viaje fue en plan... Me vine pensando a lo mejor que me iba a venir con amigos de la clase, pero al final nos apuntaron y vine con un montón de gente que me daba igual. Empezamos por Roma y en Roma estuve con ese grupo, pero después, a medida que fue pasando el viaje, en el Vaticano conocí a gente del bachillerato de arte que también venía con nosotros. Me cayeron mejor y empecé a dormir con ellos y a quedarme con ellos en los hoteles. Y bueno, ya cuando llegué a Venecia estaba con ese grupo y la verdad que lo vimos todo por fuera porque no sé por qué no habían contratado nada para entrar. Era raro. Pero bueno, estuvimos aquí. Y vimos el agua alta y demás, que era... Bueno, eso lo pondré en alguna imagen, en algunas calles. Hay estructuras metálicas apiladas, que parecen mesas, pero no son mesas. Es para cuando sube el agua, el nivel del mar, pues que es lo que llaman agua alta. Ponen esas estructuras y tú puedes pasar por encima sin pringarte los pies. Tiene sentido, la verdad. Está muy chulo. Lo que pasa es que eso es más para la época de las lluvias.
Y de todas maneras yo el viaje lo hice en feria, o sea, más o menos la misma época de ahora. Lo que pasa es que hemos tenido suerte, entre comillas, Sí, bueno, andaban lluvias para hoy, para mañana y para pasado. no nos ha tocado. No, solo ha chispeado 4 gotas, literalmente 4 gotas. Acabamos de salir de la basílica, que hay como, ¿cuánto hemos hecho? ¿Una horita de cola? Más o menos. Lo que pasa es que no da sensación de que sea muy, muy pesada. No, porque se va andando poco a Son poco. 3 pavos de entrada, después si quieres ver la pala de oro 5, que nosotros no la hemos visto porque es una especie de altar, me da la sensación, y el museo 7, que se supone que te dejan subir arriba, pero ni idea, porque como antiguamente no te dejaban hacer fotos, ahora tampoco te dejan hacer fotos, pero el cartel de que no te dejan hacer fotos te lo ponen a la salida, con lo cual tú ya has estado haciendo fotos, pero que antiguamente no te dejaban hacer fotos y no hay fotos en internet, así que no sabemos qué es lo que hay, si merece la pena o no, y como vamos un poquito cortito de tiempo, pues nos vamos ahora a Palacio Ducale. Palacio Ducale. 30 pavos creo que he visto en internet. Barato, barato, muy barato. Regalado, niño, regalado.